personas que han podido hacer esto posible estos 15 años. La verdad es que no lo dice aquí el libreto, pero yo quiero agradecer personalmente a Carmen León, nuestra jefa de enfermera, que creo que ha ayudado mucho al hospital desde su inicio. Es una de las primeras enfermeras que estuvo aquí y ha continuado. Actualmente es nuestra jefa de enfermera. Creo que ha hecho un gran labor, entonces yo quiero agradecer a Carmen León personalmente y también a Jacqueline. Entonces, creo que a todo el personal administrativo que pudo hacer esto posible, así como a los miembros del consejo que nos acompañan. Gracias, doctores. Muchas gracias. También quiero hacer un paréntesis en esto para agradecer a esas personas que han puesto este granito de arena para así poder lograr la excelencia, que es lo que estamos buscando. Se dice fácil, pero pues, no ha sido un camino fácil. La verdad es que ha sido un camino en el cual hemos puesto todos desde nuestra parte. Y la verdad es que considero que vamos en ese camino de la excelencia y lo vamos a lograr. Para mí el hospital es mi casa. Para mí el hospital es, yo creo que, una parte esencial de mi vida. Me despierto y me duermo pensando en el hospital. Entonces, la verdad, el compromiso que yo tengo con el hospital es grandísimo. Así como ustedes, me doy cuenta que ustedes también se despiertan y sueñan con el hospital. Entonces, gracias. Víctor, que ha tenido aquí 15 años, puso el primer ladrillo, creo que también lo tenemos que reconocer. ¿Cómo de novia? Bueno, sin más voy a leer. Estimados miembros del Consejo Directivo, médicos de staff, padre Adrián Adame, personal del Hospital de la Familia, amigos y medios de la comunicación, y demás personas que en este día nos acompañan, es para nosotros un privilegio recibirlos en su casa, Hospital de la Familia. Les platico, este proyecto inició hace más de 15 años, en diciembre del 2000, con una inquietud de un grupo de médicos emprendedores que observaron la falta de un espacio médico que cubriera las expectativas y las necesidades de la mujer en cuanto a la atención médica, buscando además la comodidad de los pacientes y contando con un personal altamente capacitado. Así nació el Hospital de la Mujer, que abrió sus puertas al público el 10 de febrero del 2013, siendo su inauguración formal el 15 de marzo. Dado el éxito que ha alcanzado y el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad y la demanda de los diversos servicios médicos para toda la familia, se decidió cambiar el nombre a Hospital de la Familia. Gracias a la preferencia del servicio para satisfacer todas las necesidades de salud en ambos lados de la frontera, distinguiéndonos por brindar un servicio personalizado con servicio de calidad y calidez. Que la verdad, esas palabras también se dicen fácil, sin embargo, son un lema que llevamos nosotros, nuestro lema es, ese es nuestro sello. En aquel momento éramos solo 36 empleados y contábamos con 14 habitaciones. Nuestro principal mercado estaba enfocado a la atención de pacientes ginecobstetras. Hoy en día contamos con médicos de todas las especialidades, más de 197 empleados y 31 habitaciones. Un departamento de radiología totalmente equipado con las más altas tecnologías en resonancia magnética, tomografía, mastografía, placas simples y ultrasonidos. Hospital de la Familia también cuenta con un área de urgencia siempre lista para atender cualquier emergencia.